Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Isaac Céspedes Camacho, quien es académico e investigador de la Escuela de Química del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias, Isaac, por venir desde Cartago. Usted, usted viene del tecnológico. Ah, efectivamente, de allá, de allá vengo hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a hablar de dos diferentes proyectos que de una u otra forma se complementan. Primer proyecto, muy técnico, pero lo vamos a, a analizar. Uso de la resonancia magnética nuclear de estado sólido y técnicas de hiperpolarización para el estudio de procesos fotosintéticos con el fin de hallar fuentes de energía alternativa. Ese es el tema, proponer algo diferente a lo que tradicionalmente estamos usando. Pero yo me veo una obligación de preguntarle qué es esto de resonancia magnética nuclear de estado sólido. Isaac. Eh, la resonancia magnética... Eh, eh, explique lo que yo entiendo. Sí. <laughs> sí, la resonancia magnética es como una de las muchas técnicas que existen en química para tratar de encontrar la estructura electrónica o estructura química de sustancias. Es decir, con la resonancia magnética podemos determinar... Si un compuesto tiene tantos átomos de carbono, esos carbonos con cuántos hidrógenos están unidos, si hay nitrógenos. Y se basa en una propiedad que tiene cada elemento que es el spin electrónico. Entonces, si una sustancia tiene un spin electrónico, un elemento, podemos estudiarlo y cada uno se va a comportar diferente. Entonces nos va a servir un montón para identificación de sustancias, para caracterizar sustancias. Eh, e incluso para análisis más, más profundos. Más profundos. ¿Y esto de técnicas de hiperpolarización? Eso es curioso porque es un tema, diría yo que es bastante nuevo porque uno de los pequeñitos problemas que tiene la resonancia magnética nuclear es que es, poco, es muy sensible. Entonces, estos fenómenos de hiperpolarización lo que hacen es incrementar la sensibilidad. Entonces, voy a poder observar señales que normalmente no observaría. Si hago un experimento común y corriente, eh, lo que ustedes proponen es imitar procesos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Transformación de energía eh, lumínica, energía solar, ¿verdad? En, un, en algún tipo de, de, de energía alternativa. ¿Es esto posible? El hombre es capaz de imitar ya procesos eh, naturales fotosintéticos. Esa es una muy buena pregunta. Eh... Incluso si uno se pone a estudiar todas las referencias bibliográficas que hay, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, eh, parece que hay una relación directa entre digamos, los campos magnéticos, que al final es el corazón de la resonancia magnética, los campos magnéticos, entre el campo magnético y la fotosíntesis. Ahora, no es algo que esté ya completamente descubierto, estamos trabajando en ello, no solamente yo, sino también algunos, muchos de mis colegas y en otras partes del mundo. Y creo que vamos en un muy buen muy camino, en, muy, en un camino bastante claro y creo que es posible, creo que es posible. Sí se va a lograr. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo novedoso del aporte de ustedes desde el Tecnológico en, en, en esta, en esta met metodología? Bueno, recuerde que la Escuela de Química del Tecnológico no da per se la carrera de Química, sino que se encarga o colabora con la carrera de Ingeniería Ambiental, entonces eh, la, la búsqueda de fuentes de energía eh, alternativas, pues es una, una de las ramas en las que puede trabajar un ingeniero ambiental o la parte de conservación del medio ambiente o la búsqueda de la disminución de gases de efecto invernadero o de contaminantes. Interesante. Usted mencionó por ahí, me veo obligado a preguntarle, debido a que no conozco el término, química de espines que viene de, de, de un término en, en, en inglés. En, en inglés, en, en buen castellano. ¿Qué, qué, qué entendemos por química de espines? Bueno, al inicio eh, me preguntaba de la resonancia magnética y te comentaba que la, la propiedad principal de la resonancia magnética es la característica del spin, que es como, como una propiedad del electrón. Lo del spin chemistry en inglés o la química de espines, es como una rama que está en el puro borde entre química y física. Y lo que hace es estudiar cómo esos espines se comportan en una reacción química o en un proceso químico. Es una técnica, por cierto, una técnica, una, una rama de la ciencia que diría yo que tiene unos 20 años. Es decir, es muy bastante nueva, nueva. Muy reciente. Sí. Claro, muy reciente. Vamos a ver, tenemos nosotros en Costa Rica la infraestructura necesaria para hacer resonancia magnética de estado sólido? Sí. Eh, por suerte, una de las razones que me hizo regresar a Costa Rica es que contamos con una, una plataforma bastante buena. Por ejemplo, hace poco tiempo el Centro de Investigación en Productos Naturales, el CIPRONA de aquí de la Universidad de Costa Rica, adquirió un RMN de líquido, pero este aparato, que es como decir el, la base, está ya preparado por si queremos, digamos, adquirir un, un accesorio adicional, que sería el accesorio para hacer la resonancia magnética, pero en muestras sólidas. Entonces, eh, tenemos sí, la... Sí, equipo. Usted, te, usted tiene años trabajando en esto y tratando de desarrollar, o sea, ¿cómo, ¿cómo van esos avances como para tener esto ya? Eh, sólido y, y, y eventualmente llegar a, a decidir, ok, si ¿sí es posible tener energía de, bueno, tener alternativa. Mejor que hace muchos años. <laughs> mejor o sea, que hace muchos si, si años. Hay sí, claro. Por suerte hemos podido avanzar bastante, en primer lugar, en el interés de los estudiantes y también de los docentes, porque no es solamente que a mí me interese, sino que la gente también esté interesada en lo que yo estoy haciendo. Eh, creo que lo que hace falta ya en Costa Rica es únicamente la adquisición de esta de esta sonda que le llamamos una sonda de estado sólido, a lo cual le auguro muy poco tiempo, un par de años y tendremos esto acá donde podemos estar ya compitiendo en primeras ligas en el tema de la de la resonancia magnética en estado sólido. Interesante. Isaac, usted, usted mencionó ahora cuando regresó eh, lo que me trae a Costa Rica. Usted estudió en los Países Bajos y en Alemania, si la memoria no me falla. Efectivamente. Eh, 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 ¿Esta tecnología o esta metodología está muy desarrollada en estos países? Eso es muy interesante porque si usted se pone a, a agarrar y desmembrar todo el, el mundo, le, digamos que hay tres países que son como los corazones de la resonancia en estado sólido, que son Inglaterra, sobre todo Oxford. Leiden, donde yo tuve la suerte de hacer mi postdoctorado, en Holanda, en los Países Bajos y los Estados Unidos. Eh, Alemania está empezando a avanzar en esto y esto ha sido una gran ventaja porque fueron... Es la gente que ahorita me está dando la plataforma y la asesoría y el apoyo para hacer esto aquí en, en Centroamérica y en Costa Rica en, en particular. Y, y casualmente le iba a preguntar sobre esa colaboración internacional. ¿En, en, en qué consiste ese financiamiento? Sí. comente. Eh, por suerte... Eh, soy un gran defensor de lo que llamamos en inglés el networking, la, las redes de contacto. Creo que en ciencia es importantísimo que nos mezclemos y que combinemos nuestros conocimientos con otras personas. Entonces logré un apoyo de es el NWO, que es la agencia holandesa de investigación, que es la que me ha dado dinero, por ejemplo, para traer profesores de fuera a que nos den eh, un poco de información al respecto, a motivar a los estudiantes y también de la Universidad de Leipzig, en el este de Alemania, que es, eh, me está ayudando mucho con lo que es la parte eh, de equipo, la parte experimental. Entonces... O sea, donan, donan equipo, laboratorio de ustedes. Donan equipo y donan asesoría. <laughs> eh, nos dan asesoría, nos, eh, ahora la intención es que ellos y, nos... Y el mantenimiento del equipo también, me imagino. Bueno, eh, el mantenimiento es un poco, es un tema un poquito más más escabroso porque claro. el mantenimiento de este equipo no es que sea nada del otro mundo, pero, pero sí lleva su, 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 el, sus bemoles, sus su, su momentos en los cuales hay que tener eh, mucho cuidado, pero sí la asesoría es muy útil, es muy útil la que estamos recibiendo de ellos y obviamente la parte del dinero, por ejemplo, para preparar estudiantes, para enviar estudiantes, que es asociado con el otro proyecto de investigación que, que también desarrollo yo eh, al respecto. ¿Con, con estas instancias hay un convenio firmado tecnológico estas otras universidades o no, ¿Cómo, cómo opera? No, estoy en eso, es una cosa que me interesa muchísimo eh, en este año. Eh, en o sea, este es una 2000, colaboración informal, podemos llamarla en este momento. En este momento es informal, aunque ya se han dado los réditos, ya hemos tenido estudiantes que han publicado sus resultados en revistas eh, de alto impacto utilizando resonancia magnética con muestras costarricenses, aunque medidas en Europa. Entonces, aunque ha sido un poco eh, no directamente con la con el convenio, estamos en proceso de tratar de buscar eh, convenios más formales entre las universidades, no solo el tecnológico, sino también la de Costa Rica con entes de europeos o americanos. Perfecto. Permítame hacer una pausa y ya regresamos con todas y todas ustedes. Continuamos conversando con el doctor Isaac Céspedes, profesor e investigador de la Escuela de Química del Tecnológico. Isaac, usted ha sido una persona muy activa en la generación de seminarios, congresos, talleres con expertos internacionales. Particularmente, ¿cuál ha sido la respuesta del estudiante costarricense y quiénes han participado en todas esas actividades que usted ha realizado en los últimos años? Eh, hemos realizado en los últimos años, desde el 2012 hasta la fecha, unos cuatro seminarios en América Latina, uno en Costa Rica, el último en el 2015, 2015 sí, eh, donde pudimos obtener una buena, para mí fue buena, eh, recepción del parte de los estudiantes, tuvimos más de 10 estudiantes que para mí, para un tema que es nuevo, pues es bastante bueno, es bastante, sí. es bastante bueno porque la intención es: es decir, estamos haciendo algo completamente nuevo. Eh, quisiera poner aquí el ejemplo, por ejemplo, ahora de que estamos dando por primera vez en Costa Rica el curso de resonancia magnética en estado sólido en el sistema de estudios de posgrado. Es decir, estamos intentando generar el conocimiento y el entusiasmo en los estudiantes. Eh, siento que ha sido bueno. Eh, desde que regresé incluso a Costa Rica, siento que cada vez llegan más estudiantes a hablar conmigo y a buscar, no solamente estudiantes, también colegas, para desarrollar juntos estos temas. Usted, usted mencionó actividades también en América Latina. Hay una red, hay una, una asociación que los... Actualmente, repito, veces? actualmente, digamos, no es algo escrito en papel desafortunadamente, pero, eh, por ejemplo, ya tenemos eh, seminarios en Cuba, donde hace poco estuve invitado dando unos cursos al respecto, tampoco conocen del tema. Hemos estado también en Perú, en el sur del Perú, hemos estado también en México, es decir, la idea es desarrollar esto porque en América Latina, actualmente lo que es América Latina, no se cuenta con esa investigación directa experimental. Es decir, seríamos... Creo que estamos en un buen camino Pero porque seríamos eh, pioneros, punto, pioneros claro. en ese tema. Pero significa que hay colegas sí. en, en estos países. Sí, okay. sí. Entonces, poco a poco van, van armando el conocimiento. Esa es la idea. Es lo que comentábamos de las redes de contacto. Correcto, correcto. Eh, el, usted continúa trabajando en el proyecto mediante cálculos, podríamos decir computacionales y análisis e, espectrales. ¿Cómo entendemos esto? Esto es... Los, los que no somos diálogos <laughs> en la materia, Isaac. Esto es que... Eh, como no tenemos actualmente, no contamos actualmente con el equipo eh, para hacer el experimento aquí en Costa Rica, lo que hacemos son también eh, cálculos eh, en los que yo, por ejemplo, utilizo algún programa computacional y hago una simulación. La ventaja, lo que te comentaba, era que esta parte de la química de espines está en el medio entre la química y la física. La física tiene un montón de lo que son modelos. Entonces lo que hago es, o intentamos, es los alemanes o los holandeses me envían un tipo de muestra, una estructura química X, y empezamos a modelar, le metemos ahí un tipo de luz o intentamos un par de electrones y hacemos como una idea de lo que podría pasar en el experimento. Porque después cuando tengamos el experimento complementamos los dos temas, el del experimental y el de la computadora, para ver si hay similitud. ¿Tiene una proyección ustedes o, o, o es, es, es un plan a muy corto plazo tener un equipo de los que ustedes requieren sí, a, 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 sí. a nivel nacional? Actualmente yo creo que esto eh, vamos a empezar a, a buscar los fondos y creo que estamos a muy corto plazo para poder contar aquí en Costa Rica con, con esa sonda. Se justifica tener... Uno en las diferentes universidades o en, en el centro de alta tecnología o uno en el país sería suficiente. La ventaja es que no. Me solo... imagino que es un equipo carísimo. No tengo ni idea, pero mm. me, me lo puedo imaginar. Hay, así. Otros, otros, hay otras cosas mucho más caras, pero creo que es accesible. Para la realidad costarricense es accesible y tiene una gran cosa que es no solamente se puede utilizar en química, sino que también se puede utilizar para ingenieros de materiales para la gente de medicina, gente que trabaje con macromoléculas, gente de biología, es decir estructuras grandes o en estado sólido, es decir sería súper interdisciplinar. Claro, que ya le voy a preguntar al respecto. Ustedes tienen, ustedes en el Tecnológico tienen un laboratorio de materiales fenomenal. Sí. Me imagino que ellos apoyarían una iniciativa. Estamos en proceso de eso, ya hemos hablado con alguna gente ahí para primero dar cursos que los en, estudiantes en, en, conozcan. En, en, en conjunto, claro. Exacto, porque tienen gente muy buena. En el tecnológico hay gente muy buena en la parte de materiales. Claro. Ahora, ahora sí esa parte de interdisciplinaridad. Eh, ¿Cuántas diferentes profesiones? ¿Cuántos diferentes profesionales acompañándolos usted en esta iniciativa? Eh, bueno, a mí me gusta más ponerme como que yo soy parte de otro montón. Eh, tenemos químicos como mi persona, físicos. Tenemos gente de biotecnología, de microbiología, porque son los que trabajan, por ejemplo, con las plantas. Contamos con gente de ingeniería de software. Por ejemplo, esto de los cálculos computacionales, eh, de yo no soy eh, experto. Quien, experto en diseñar hay un software, entonces ocupo que alguien me explique bien algunas partes del software, cómo diseñar. Claro. Eh, ingenieros eléctricos también, porque estas ondas tienen sus, sus cositas ahí, que hay que trabajarlas a veces de, de hardware. Entonces. Más y más se van metiendo más y más entes. Y, y, ¿Y en 30 segundos, Isaac, la participación de los estudiantes propiamente en esta parte de investigación? Muy buena, muy buena. Para poner un ejemplo, eh, Allen Puente, que es también profesor ahora, hace poco eh, en el tecnológico, hizo investigación con nosotros eh, con una de sus muestras costarricenses y los resultados fueron espectaculares. Es decir, tenemos una tenemos muy buen, gente muy buena aquí en Costa Rica. Excelente. Vamos a hacer una segunda pausa para hablar del segundo proyecto en el cual usted también es un investigador eh, eh, líder, que se complementa muy bien con esto que hemos eh, eh, hablado en, en los dos primeros segmentos. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos hablando con el doctor Isaac Céspedes, profesor de la Universidad de Química del Tecnológico, de un segundo proyecto en el cual usted está involucrado también, Isaac. Internacionalización e interdisciplinaridad de las ciencias y la ingeniería en América Latina. ¿Cómo nace, cómo surge esta iniciativa suya de preocuparse de establecer una plataforma para enviar estudiantes del tecnológico a Europa, particularmente Europa? Después le voy a preguntar por qué Europa. En áreas diferentes a la formación original del estudiante. Eso me parece a mí extraordinariamente interesante. Eh, creo que esto empezó como una cosa personal. De ahí, eh, yo, costarricense, me voy primero a hacer mi doctorado en España. Me toca después irme para Holanda. Después de Holanda, brincar a Alemania. Te das cuenta de que es, hay gente haciendo un montón de cosas interesantes que probablemente no son lo mismo de uno. Eh, que pueden complementarse directamente, que no, las ciencias básicas no son únicas y exclusivamente ciencias básicas, sino que son parte de un todo y sobre todo en pleno siglo XXI, donde hay tanta mezcla de cosas, donde hay tanto acceso a la información, pues se me ocurrió en una ocasión, el primero fue costarricense, eh, costarricense de aquí de la Universidad de Costa Rica, de la, del sistema de estudios de posgrado, me vine a Costa Rica, vine a la universidad, les pregunto que me recomienden un estudiante que esté avanzando en la carrera que tenga una idea de la tesis medianamente clara, revisamos los temas de la tesis y decimos, ¿por qué no le mete esta otra cosa que no es directamente de su trabajo, de su carrera, pero que al final le va a ampliar más el concepto y tendremos una visión más global y más atractiva de lo que se del tema de investigación? Salió también el asunto que a mí me motivó un montón es decir, la oportunidad de mostrar a las personas, a los estudiantes, a los colegas, de que existe algo más allá de nuestro título y de que complementándonos nos salen cosas maravillosas. Qué interesante. ¿Cómo financian ustedes estas eh, iniciativas, eh, Isaac? Esto es parte de, de un dinero, digamos, de la NWO, de la Agencia Holandesa de Investigación. Al inicio, voy a ser honesto, tuve que poner de mi dinero, eh, me parecía que era una inversión país. <laughs> en la que todos ganábamos, yo ganaba experiencia, los estudiantes ganaban experiencia y también, por ejemplo, eh, en el programa se les brinda lo que es eh, hospedaje, alimentación, acceso a equipos, el acceso a equipos, claro, por las redes de contacto que he creado, que hemos creado el grupo de compañeros, y se intenta que... Eh, el estudiante busque financiamiento con el tiquete aéreo. Entonces ahí, por ejemplo, involucramos al sistema de estudios de posgrado de, de la Universidad de Costa Rica y entonces complementar bien eh, los dos tipos de financiamiento. Ya esto está en marcha. ¿Cuántos, cuántos estudiantes eh, al día de hoy, digamos, se han favorecido esa iniciativa suya? Hasta el momento, latinoamericanos en Europa han ido cuatro eh, y dos europeos que han venido a América Latina. O sea, el recíproco. Sí. También, también recibimos europeos. Sí, la parte de, de regreso fue porque en un momento yo veía como que estábamos enviando muchos para allá y los mismos alemanes y holandeses me decían, tenemos estudiantes que les gustaría ir a Costa Rica a hacer algún tema un poquito diferente, eh, hagámoslo a dos bandas, que sea que, los dos, que las dos partes ganemos en experiencia y entonces... Eh, hasta hace un par de años, dos años menos, fue que empezamos a traer ya estudiantes con, europeos aquí a América Latina. Com, coméntenos de, de la participación de esos estudiantes europeos en Costa Rica. La última, por ejemplo, la última, eh, Ana Elena Werner, una muchacha estudiante del grado en Alemania, eh, vino aquí a, al, al Ciprona a trabajar con metabolómica, toda esta rama de sacar las partes de alguna bebida o de algún. De algún Material eh, y ella no era la base de ella. Es decir, intentamos mostrarle a ella una parte de que no estaba acostumbrada a ser en Alemania. Uh -huh. Se fue hablando español mejor que vos y que yo. <laughs> Entonces, nos, a, otra vez la interdisciplinariedad, no solamente la parte científica de ella, sino la parte vivencial, social. De otras cosas. Tod todas las, las costas cubiertas por Europa, por, por, las, por la respectiva parte europea. En ese caso sí, en ese caso sí. Más, lo único que no contábamos fue porque la parte era pues, tuvo un problemita ahí con la parte del de hospedaje, pero en el hospedaje mis compañeros y amigos acá y mi familia le ayudamos para que se quedara aquí en Costa Rica en las mejores condiciones. Ya. ¿Cómo interaccionan esos estudiantes con los estudiantes nuestros? Hay, hay o sea, o sea, ese intercambio de conocimientos, esa posibilidad de, de, de relacionar o in, in, integrar esos conocimientos de diferentes áreas. Mucho. ¿Hay, hay, Ustedes generan los espacios para mucho que eso se Mucho. Y es una cosa que me motiva, porque ver gente tan joven interactuando un químico con un biólogo o un biólogo con un artista, eh, es tan impresionante, es tan bonito ver este, esta mezcla de, de disciplinas. Que pueden llegar a dar un resultado tan atractivo, sí. Eh, lo que he visto ha sido una cosa muy buena. Una cosa muy buena y no solamente a nivel científico, sino también a nivel país. La internacionalización. ¿Cómo, cómo un costarricense puede salir a trabajar con un alemán o un holandés con un peruano? Eso es impresionante. ¿Eso es un proyecto obviamente inscrito en, en la Vicerrectoría de Investigación del Tecnológico o en, o, en, o en Acción Social? ¿Cómo lo proyectan ustedes? Ahorita, digamos, estamos con cooperación internacional. Esa es la intención, no directamente, pero lo que hacemos es que lo hacemos más directamente con los centros de investigación donde van los estudiantes. Por ejemplo, esta muchacha alemana, la relación fue directamente con el CIPRONA. Entonces, todo mi contacto fue directamente con el CIPRONA y que ellos se encargaran de, eh, el cuidado de la muchacha y del acceso a los equipos para esta señorita. Sí, es, es entendible. Vamos a ver, eh, eh, que la gran mayoría de los intercambios se den con Europa. Usted estudió en Europa, ya lo dijo, ¿verdad? Países Bajos, España y Alemania. ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Japón? Eh, sí, curiosamente, bueno, uno, mi red de contactos ha estado más en, eu en Europa. Aunque te soy honesto, eh, hace poco eh, otro gran compañero mío, Adrián Villalta, él es doctor en la parte de química educativa en California, está muy interesado. Entonces estamos ya escribiendo juntos algún proyectito de colaboración y de investigación entre Estados Unidos y Costa Rica para meter a la Universidad de California en este tema. Entonces Creo que falta poco para empezar a meter a los norteamericanos. Y con Japón y con la parte asiática, ahí te soy honesto, todavía no tengo mucha... No hay una red de contacto. No hay una red todavía tan fuerte como. Pero sí sabemos por la literatura que ellos tienen desarrollada esta área, particularmente la resonancia magnética, digamos. Sí, sí, aunque no a tanto nivel como el caso de los europeos o los americanos. Ok, a aprovechando los últimos 30 segundos, usted es un investigador muy joven, hay que aprovechar esa energía. ¿Qué sigue? <laughs> Qué buena pregunta. Eh, la verdad que estoy muy motivado. Este año que regresé a Costa Rica, estoy muy contento. Veo al país muy bien, a pesar de lo que salen por las noticias y todo. El país está muy bien en ciencia, veo mucho apoyo y espero poder sacar no solamente investigación en resonancia magnética, sino en temas afines. Excelente, Isaac. Muchísimas gracias. De verdad que a muy interesante también. esta nueva temática en conciencia. A ustedes, muchas gracias por, por invitarme. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.